¡Soy tan torpe! ¡Necesitas un plato de los fideos de la abuela Pina! ¡Los fideos de la abuela Pina! ¡Te dan superpoderes! Al partido de Gato Ball. ¿Estás listo para jugar? ¿Y estás listo para perder? Igor será el árbitro. Todos conocen las reglas para jugar al Gato Ball, ¿no? De memoria. Muy bien. Entonces quiero un partido muy limpio. Dos puntos para el equipo Boss. Dos puntos para Buffy Cats. ¡Sí! ¡Vamos, Buffy Cats! Es el medio tiempo. 6-6. Descansen. Este es un juego muy duro. Pero los Buffy Cats somos equipo. Podemos hacerlo. Los Buffy Cats son difíciles de vencer. Ganaremos, pase lo que pase. Definitivamente no estoy comiendo todos estos frijoles porque me gustan, pero por el placer de apestar las camas de los Buffy Cats. Comienzo de la segunda mitad. Los equipos, regresen al campo. ¡Ahora! Buffy Cats 6, equipo de Boss 8. No sé si realmente podamos ganar. Y cada vez tengo más hambre. Tenemos que dar todo hasta el final. ¡Buen tiro, Lampo! ¡Miau! ¡Sí! ¡Buffy Cats, adelante con 10 puntos! ¡Sí! ¡Imposible! ¡Tenemos que ganarle a los Buffy Cats! ¡El tiempo casi se acaba! ¡Última jugada del juego! Meatball tocó una bola de lana con la pata. El silbato de Igor indica que habrá un tiro de 5 puntos. Si vos anota, ganará el partido.
¡Vamos, Meatball! ¡Tú puedes! ¡El problema es que tengo demasiada hambre! ¡Meatball! ¡Piensa en las bollas de crema! ¡Se acabó el juego! ¡Los Buffycats ganan 10-8! ¡Sí! ¡Meatball! ¡Eso fue perfecto! ¡La atajaste como un profesional! ¡Gracias, Pillow! ¡Gracias, milady! ¡Pero hay un problema! ¿Ah? ¡Todavía tengo hambre de bollos de crema! ¡Puedes tener todos los que quieras ahora que sabemos que eres invencible! ¡Sí! ¡Inmejorable para comer bollos de crema! ¡Perdimos, Scab! Sí, pero ¿dónde está vos? ¡No lo sé! ¡Necesitaba hacer algo urgentemente! ¡Comí demasiados frijoles! ¡Miau!